A estos buenos amigos. A estos formidables amigos. A estos... ¡Indios! 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 Y vosotros todos unos mamarrachos, unas máscaras, unos peleles, que os disfrazáis para halagar a unos extranjeros mendigando un regalo. ¿Y tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? ¡Hombre, don Luis, yo! Y don Luis ni narices. ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? ¡Hacer el indio ante esos indios! No hay nadie aquí que tenga un poco de orgullo, de dignidad. ¡No hay nadie! ¡Qué vergüenza! ¡Dejad paso! ¡Paso! ¡Paso! ¡Mequetrefes! Amigos míos, no hay que hacer mucho caso al bueno de don Luis, que ya sabéis que se enfada por todo. Y a quien yo convenceré con cuatro palabras de que está totalmente equivocado. Porque arreglar el pueblo cuesta dinero, pero ni un solo céntimo ha salido de la caja municipal. Porque la caja municipal, lo sabéis de sobra, no ha tenido nunca ni un céntimo y siempre ha estado vacía. Porque todos estos trajes, todo lo que veis, lo ha adelantado a crédito un amigo de este gran amigo mío, Manolo, aquí presente, al que nunca agradeceremos bastante sus desvelos por este pueblo. Pagaremos todo lo que se debe cuando vengan los americanos con los dólares. Seamos optimistas. Los días buenos están a punto de llegar. Vamos a poner manos a la obra mientras llega el momento de pedir. He dicho... ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Mujeres! ¡Niños! ¡A trabajar! ¡Viva Andalucía!